All right. Good night, everybody. Buenas noches. ¿Cómo están? Can you hear me? ¿Me escuchan? Buenas noches, teacher. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Oh, perfecto. Eso me gusta. El espíritu, pero es todo muy bien. Oh, no. ¿Cómo es eso? Muy bien, teacher. Right? Oh, no, 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 no. Sí, no es la cosa. ¿Cómo están? ¿Tienen energía? Yeah? Are you guys ready? ¿Sí? Yes. Yeah. Ready to rock and roll? Okay. Ese es el espíritu. Ready to rock and roll. Por lo menos conmigo sí van a rock and rollar un poco, ¿eh? Definitivamente. ¿Qué tal ha estado su fin de semana? ¿Genial? Genial. Okay. ¿Qué hicieron? What did you do? ¿Qué hicieron? Descansar, teach. Ah, you took a rest. Descansaste. Perfecto. Necesitamos descansar un poco, right? Sí. Very good. ¿Quién más? Vamos a ir viéndolos por nombre. Gladys es quien me acaba de contestar. Muy bien, Gladys. Vamos a ver algún voluntario dedocráticamente. Oh, thank you so much, Mr. Alexis Antonio Herrera Rodriguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. Chao. ¿Qué tal es su fin de semana? How was your weekend? Salí a cenar con mi familia. Very good. I went out to have dinner with my family. Very good. No se preocupe. Ya vamos a llegar ahí. Pero está bien. ¿Sí? Ahorita podemos hablar un poquito español. De antemano, mis disculpas por mi español. ¿Sí? Vamos a hacer algo. I'm your English teacher and you are my Spanish teacher. ¿Eh? ¿Qué tal va? ¿Sí? Okay. ¿Sí? Entonces, dando y dando, right? Dando y dando. Así yo voy apuntando. Y como hay un dicho acá en El Salvador que me gusta mucho, que creo que es pan para tu matata, right? Ajá. Creo que las personas de ya de más de 40 para allá se los pueden eso. ¿Qué quiere decir? Ok, tú vas conociendo algo nuevo, guárdatelo, porque te va a servir en el futuro, right? Pan para tu matata. Well, pues es pan para tu matata. En English and Spanish. ¿Cómo la vende ahí? Right? Ok, así que he aprendido muchas cosas y mi español ha mejorado muchísimo. Eso es genial. Así como el inglés de ustedes va a mejorar mucho. Porque yo soy una teacher buena onda, pero soy muy estricta también. Y ya no me gustó. Papá, no, just kidding. No, 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 no. Pero si se fijan, esta teacher es a little bit crazy, ¿sí? Y también tiene mucha energía. ¿Y qué es lo que necesita? Porque ahorita usted está, ¿verdad? Con todo lo que le ha tocado todo este día. Pero no se preocupe que conmigo no se va a dormir. O si se duerme, lo va a despertar. Estamos bien, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Yeah. Excellent. Very good. Okay, guys. Bueno, vamos a presentarnos entonces. Pues mi nombre es Silvia, ¿sí? Soy su nueva teacher de este módulo. Estamos en el Principiantes 3, ¿verdad? ¿Sí? Principiantes. ¿Cómo les salían el Principiante 1 y el Principiante 2? ¿Vamos bien? Okay. Okay. Good. Who's yes. that good? Who's that good? Oh, Mr. Yes. Ciro Mira. Yay! Yes. Hi, Ciro. Okay. Hi. Hi. All right. So he said good. Una forma de decir está bien, pero cuando te va super chévere, you can say amazing, right? Amazing. Ay, amazing. Yeah. Fabuloso. No, fabulous is fabuloso, no, Ciro. Yes. Y fantabuloso, marvelous. Yeah. Like a super califragilisticexpialidocious. Remember Mary Poppins? Yeah. Remember, no sé si ya vieron esa película, es una película muy antiquísima, pero ya hay una nueva versión, right? Entonces, marvelous, Ciro, sería supercalifragilisticexpialidocious.
Like, woohoo. Okay. Okay. Good. Yeah. Excellent. Tenemos varios adjetivos para poder decir cosas positivas sobre algo que te pasó bien. Yeah, you have good, you have excellent, you have amazing, you have marvelous, right? Uf. Cada día vamos a aprender algo nuevo. Y como dije al principio, pan para tu matata. Right? In English. Y ustedes me enseñan en Spanish. Estamos dando y dando. Alrighty, guys. Bueno, en este módulo voy a tratar de hablar lo más despacio posible. Cuando ustedes no me entiendan, diga, teacher, por favor, bájale un cachito y yo con gusto le bajo. O teacher, puede volver a explicarlo. I will repeat it again. No hay problema, yo lo repito. ¿Sí? Lo que a mí me gusta es calidad de conocimiento, no cantidad. Eso no va conmigo. Porque tú te puedes poner casi en una semana, puedes ver las 5 secciones. Y te pregunto algo, te pongo ejercicio y tú no lo sabes, entonces eso no está bien. Si sabes poquito, lo poquito que sepas, pero lo sabes bien. Eso es bien importante. Enfatizo mucho la pronunciation, ¿sí? Pronunciación para conmigo es muy importante. Fonética también. Vocabulario. Gramática, que nadie le gusta la gramática. ¿A que todos les gusta la gramática? No. Alejandro dice, no way. No way. Pero ¿sabes, Alejandro? I will let you know something. Te voy a decir algo. With me, you will love it. Conmigo, la vas a amar. ¿Sabes por qué? Porque básicamente grammar, todo dice sujeto, predicado, adjetivo. Yeah, of course. Tienes que saber eso. Y tienes que saber qué es adjetivo y qué es sujeto y qué es adverbio en inglés, right? Y las posiciones, porque no es lo mismo en español. Pero que en inglés. Pero también vas a ver que la gramática es muy práctica. ¿Sí? Entonces conmigo okay. Vas a ver cómo tú pones en práctica en your daily basis, en tu rutina diaria, lo que vas a aprender. Ok, thank ya va, you. Ya verás, así que no te preocupes, ¿ok? Porque okay. Alice is like, no way. Alrighty, very good. Okay, guys. ¿Qué más está? Okay, muy bien. No sé, yo quisiera saber un poquito de ustedes, que se introduzcan un poquito. Y si no quieren decir su edad, no se preocupen, no hay problema. Si le quieren decir, está bien. Pero también lo que ustedes esperan de este módulo. Y lo que quisieran que se les ayudara a reforzar un poco, que dicen, oh, a mí todavía me falta esta que pulir un poquito. Tal vez me cuesta listening, tal vez me cuesta speaking, tal vez me cuesta writing o reading. O todos. I don't know, right? Would be. Entonces, no sé quién quiere empezar. Y saben que yo soy bien buena onda porque yo digo quién, pero yo elijo quién. Fíjense cómo la vendí ahí. Yeah, ok. Vamos a ver. Ya Mr. Rodriguez ya participó, así que no se preocupe. Pero por las dudas, a veces yo los hago participar más de 2 veces. Ale, let's begin with you. Ash. Sí. Vamos a empezar contigo, Ale. Ajá. Ok. ¿Cómo va, Ale? Bye. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Ellie. Nice to meet you. Nice to meet you too. Well, my name is Alejandra. Mm-hmm. I am 36 years old. Oh, it's just joven. Yes. Very good. And I work at Banco Atlantida. Oh, that's great. Bueno, espero que este nivel me ayude un poquito más a la conversación uh-huh. y a la pronunciación. Y bueno, con usted, yo sé que lo vamos a pasar entretenido. ¿Por qué usted lo dice? por su forma de ser y porque es muy divertido. En otras palabras, the teacher is crazy. No. Lo dijo de manera polite. Polite. En otras palabras, de manera educada. No se preocupe. Está bien, Alejandra. Muchísimas gracias. ¿Quién okay. va después? Alguien que se me acaba de ocurrir. Déjenme ver por acá. Tenemos ahorita a mi querida
Carlos Antonio, how are you doing, sir? ¿Cómo está? ¿Qué tal va? Very good, teacher. Very good. That's amazing. Yes. All right. Entonces, ¿cómo usted le va? Good. Cuente un poco acerca de usted. My name is Carlos Nuil. Okay. I'm 31 years old. So joven, yeah. I currently work as an accountant. At Avianca. Avianca. Ooh, that's good. So, hey, we can have a discount there, guys. Woohoo, okay. No, so I'm understanding. I was going to descuento. Right. A mí me cuesta un poco el listening. Okay. It's hard for you to listen in part. Yes. Okay. Es el que te cuesta más. ¿Por qué te cuesta más? Me cuesta comprender cuando me hablan. Oh, okay. Uh-huh. Me cuesta muchísimo. Sin embargo, ya he escrito, sí, comprendo varias, muchas cosas. Oh, y sabes que no es lo mismo escrito que hablar, ¿eh? No, no es lo mismo. Es otra cosa totalmente diferente. Eso sí es cierto. No te preocupes, te vamos a ayudar. Thank you. Te la voy a poner difícil. No, no, no. Thank you. No, just kidding. Muchas gracias, Carlitos. Mr. Majen Diego Melendez. Pronuncia tu how you say that? Oh, yes. Apellido. Apellido correctamente? Yes, Melendez Majen. Excellent. Yes. Very good. Tell us a little bit about yourself. Dinos algo de ti. My name is Anthony Melendez. Okay. I am a university student. Y pues, espero aprender bastante con ustedes. Wish I could learn a lot with you. Okay. Espero aprender bastante contigo. I wish I could. Oh, les cuento, mi inglés no es americano. Britannic. My English is British. Yes. British. Yes. Entonces van a sufrir. No, no, that's okay. Very good. Thank you. Okay, let me lay. Okay, now is not later first. Pero vamos a escuchar a otra chiquilla por acá. Alguien que le está contando, que le gusta tocarse el cabello muchísimo. Ana María Hernández, ¿cómo le va a usted? Hello, teacher. ¿Cómo está? Fine, thank you. Very good. Tell us a little bit about yourself. Dinos algo de ti misma. My name is Ana María Hernández Deras. Years old, 25. 25? Oh my God, you're a baby, okay? pues, quiero aprender de todo un poco acá, en el sentido de que me cuesta también la pronunciación, me cuesta escribir, me cuesta entender. Y pero me da mucho gusto poder estar en esta clase. Sé que voy a aprender mucho y quiero poner de mi parte. Oh, eso me gusta. That's the spirit. Ese es el espíritu. 20 to 80. Ok. I teacher. Okay. Sí. Me gusta, me gusta. Si tú tienes una actitud positiva, you're not gonna give up. No vas a rendirte. Vas a ir. Every day, aunque tú tengas un, porque no todos tenemos las mismas circunstancias, right? Pero tenemos responsabilidades, we work, we study, like Dieguito, for example, and, but you're tired. And having English class from 8 to 9, y a tener clases de inglés de 8 a 9, pero no, vas a ver que todos los días, you have to be here, you want to be here, vas a querer estar acá. Gracias. Vas a aprender algo nuevo. Yeah. And guys, I promise I will give you all my heart. Pero I want you to give me your heart as well. Okay? Yay! Exactly. Please give me your heart and I will give you heart. I'm a good teacher, but I'm a strong teacher. Okay. Yes, I am. Todos los días yo hago una retroalimentación de la clase anterior. Every day. Tú tienes que estudiar conmigo. Porque no sabes cómo te voy a preguntar ni qué te voy a preguntar. Okay. All right. You gotta start. Please be here in class. Estar en clase es bien, bien importante. Porque INSAFOR lo requiere. Okay. Lo máximo que tú puedes faltar en el módulo son 2 veces, no más.
No, bye bye. Y no soy yo. Yo soy buena onda. Vanessa Ford dice, no. Sí, y ahí tenemos que hacer respetar las leyes, ¿ok? Solo que sea ultra importantísimo, you can go. Pero lo contrario, no way. Aparte que no creo, la vamos a pasar chévere, que no te vas a querer perder ni una clase. I promise. ¿Alguien más, alguien aquí todo serio que ha estado viendo en la clase? Mr. Armando Antonio, ¿cómo está usted? Bolaños. Muy bien, teacher. Qué bueno tenerlo aquí en clase. Gracias, igual. Oh, espero sí. Aprender mucho con usted. Yo también veo espero. Veo una nueva dinámica y muy espontánea. Creo que va a ser divertido, además. Muy diferente a las otras, los otros facilitadores que hemos tenido. A ver qué tal nomás. Le va a ir muy bien, espero yo. Con solo que no le dé un paro cardíaco gramatical suficiente. Ojalá que no. No, no. Ojalá que... Sí. Y para mí es un challenge, un desafío también, porque yo casi no hablo español. Pero ahí vamos. Te vamos a enseñar también. Y eso y me llega. Oh, no crea, también me lo puedo, ¿eh? Ya puedo alguito. Como, oh my God, that sounds like Mexican. Oh no. Me puedo otro alito, a pie. A pata, I like that one. ¿Cómo fue el otro? Ah, bueno, lo que le... Perdón, sí, me gusta. También me gustan mucho las pupusas de papelito, de cochinito. I like them. Mm. Conste, no, lo único que no es que no soy fan ni del FIRPO ni del FAS, no se preocupe, ni la alianza. Ah, eso es lo único que no. No me gusta el fútbol. Pero me gustan mucho las cosas de acá. Y la horchata es una gran cosa. Mm. Okay. Sí. Very good. Hey, sounds so happy. Ay, me encantaría poder hablar con todos ustedes, pero huélame si me voy a ir a la clase con todos ustedes. We are like 27. Somos 27 ahorita. Yeah. Bueno, ¿saben? Vamos a empezar a hacer una dinámica, ¿ok? Vamos a empezar un poquito español. Vamos a hablar español, pero voy a ir tratando de hablar más inglés con ustedes, ¿ok? Más inglés, porque se supone que tenemos que aprender a hablar más inglés que español, aunque yo sé que son principiantes tres, así que no les voy a exigir lo mismo que un intermedio, que un avanzado. No. Soy buena onda, no creen. Pero sí, algo que sí les voy a decir desde ahora es que cuando trates de expresarte en inglés, no busques palabras muy rebuscadas, ¿ok? Ahorita no. Trata de expresarte con el vocabulary, con el vocabulario that you know so far, que sabes hasta el momento, con lo que tú sabes. Después, a medida que vayamos estudiando, leyendo, practicando, etc., ya verás que al final de este módulo vas a por lo menos tener 10 palabras, si no más, nuevas para ti. Entonces, esa será como pan para tu matata. Y next model, vas a poder expresarte mejor. ¿Qué te parece? ¿Sí? Trata de usar el vocabulario que tú sabes. Y no todos tal vez tengamos el mismo vocabulario. Por ejemplo, tal vez zero sabe más palabritas que Brenda. Un ejemplo. No estoy diciendo que sí, ¿verdad? ¿Right? Es un ejemplo, just in case. No te enojes conmigo, Brenda, ¿ok? Sí, pero es un ejemplo. O Carlito sabe otras palabras que tal vez Glorita no. O Glorita sabe otras palabras que Elsa no. Sí, ¿me entienden? Pero entre todos nos ayudamos. Porque al final, we are a family. Somos una familia. We are a team. Somos un equipo, right? Un grupo. Everybody. And we are here to learn from each other. Estamos aquí para aprender de ambos, de todos. Aprendemos de todas. Yo aprendo de ustedes. ¿Qué le va? ¿Imaginas? Español para aprender. Pues sí, estamos bien. Excellent. And never give up. Eso sí, les voy a enfatizar mucho la pronunciation. Y estos oídos que ven acá no son muy grandes, right? No son muy grandes. Pero esta teacher tiene un oído de tísico en inglés que para qué les cuento. En serio. Cuando tú no pronuncias una S, yo te lo capto así.
cuando no, cuando te falta algo y cuando no la pronuncias como debería de ser, yo te hago que te repitas hasta que vas a soñar con esa frase en la noche. Wow. Y si por tu culpa pasamos la hora practicando, después te dan parranda a todos los demás. I'm just kidding. I'm just kidding. No, pero en la pronunciation sí, I'm not kidding. Uh-huh. Así que te voy a hacer que pronuncias bien. Y algo así, al principio no te pongas así como, ay, no me sale. Hay fonética en inglés que no tenemos en español y viceversa. Por eso es que a veces hay cosas que te cuesta pronunciar. Pero si yo te digo, saca la lengua, sácala. Si te abre la boca, ábrela. Muérdete la lengua, muérdetela. La cosa es que pronuncies bien. Al principio vas a sentirse como Goofy. ¿Te acuerdan que es, quién es Goofy? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Goofy es el que... ¿Se recuerda? ¿Ya? Okay. Sí. ¿Por qué? Porque vas a exagerar. Vas a exagerar tus músculos faciales para que te salga la pronunciación. Y puede que al principio te sientas así como... así, ¿right? Pero no importa. A medida que lo vayas pronunciando, ya no vas a ser tan exagerado y te va a salir normal. Aunque al principio tengas que exagerar un poco. Pero ya verás cómo vas a hacer. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Ok. Excelente. Ya hemos empezado el jungle. Welcome to the jungle. Bienvenido a la jungla. No, I'm just kidding. Jungle. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan la canción de, what is? The Rhymes and Rules, right? Welcome to the jungle, right? Remember that? ¿Sí? La teacher sabe mucho de música. A mí me encanta. Y cada, es raro, pero cada frase me acuerdo de una canción. Interesante. Okay, very good. Guys, today we're going to learn something really important. Desde ahorita vamos a aprender algo sumamente chévere. Hey, ¿qué día es ahora? En español, Monday. ¿Qué día es ahora? Lunes. ¿Qué fecha estamos? 17 de mayo. 17 de mayo, ¿de qué año? 2021. 2021. All right, excellent job. Very good. Okay. Es verdad que es importante las fechas. Las fechas tienen a veces mucho significado para nosotros, ¿verdad? Como qué fechas para nosotros son importantes. A ver, ¿quién me dice una? Birthday. Exacto, nuestro birthday. ¿Qué otra fecha es importante? Christmas, ok. Una festividad, Christmas. Alvita dijo Mother's Day, muy bien. ¿Qué más? Father's Day, Cirito, no se podía quedar atrás, of course. Father's Day. ¿Cuál? Valentine's Day, sí, very good. Ajá, ¿qué más? Secretary Day. The Secretary Day, yeah, very good. The Student's Day. Yeah. The Children, right? The Children's Day. Hey, una cosa importante. Child, un niño. Yes. Children, dos o más. Children. Pero no me van a decir children's, porque eso está malo. Children. Children's, no. Nunca con ese. Child 1, children 2 o más. ¿Ok? Sí, porque si me dicen, a mí sí me va a dar un paro, ¿eh? Se lo escribo. Child, en el chat, child 1, children 2 o más. ¿Ok? Yeah. Nunca pluralice el children, no me diga children's, por favor. Porque eso sí que me da ataque. Okay, very good. Incluso si estamos hablando del Día del Niño, right? Sí, también es una fecha. ¿Qué otra fecha? A ver, ¿qué más? ¿Me se anima? Como por ejemplo hoy. Hoy es el día que empezaron el módulo. Ajá, Cirito. Independence Day. El Día de la Independencia. ¿Cuál es el Día de la Independencia acá en El Salvador? 15 de septiembre. 15 de septiembre. Very good. O sea, ya casi, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. ¿Otra fecha importante acá que se celebra? Oh, por ejemplo, en cada pueblo, ¿verdad? Hay como celebración de patrono, ¿verdad? Yeah. Fiestas patronales. Eso, exactly. Hay una fecha específica, ¿no es cierto? Yes. O en ejemplo, imagínese el día que usted se casó. ¿Quién de aquí están casados? Raise your hand.
Arnoldo Antonio Bolaños, I don't believe you, you're not. Ah, ya se estaba haciendo. Yo, I'm bachelor, dice mamá. Rodríguez, Wilbur, pero te quiero ver la carita, que no te la veo. Muy bien. Entonces, si usted se acuerda el día en que usted se casó, right? Entonces, también, esa es una fecha importante. El día que los chicos se graduaron de bachillerato, right? El día que se graduaron de la universidad o se van a graduar de la universidad, esa es otra fecha. ¿Ven por qué las fechas son importantes? ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se dice? Ustedes me dijeron la fecha de hoy, ¿me la pueden volver a repetir? Can you please repeat it for me? Muchas. 17 de mayo de 2021. ¿Quién fue? ¿Albita? Hola, 17 de mayo del 2021. Ok, lunes 17 de mayo del 2021. Ok, cool. En español, chicos, ¿qué tipo de números usamos? De hecho, tenemos varios números, ¿verdad? Pero para las fechas, utilizamos un tipo de número que se llama cardinal, ¿verdad? Cardinal. Primero, segundo, tercero, etcétera. Si alguien es profesor, corrígame. Very good. Oh, de español. Muy bien. Pero, ¿sabían ustedes que en inglés utilizamos los números ordinales? Uh-huh. Es decir, que indican orden, right? Nosotros no decimos junio 1, sino que decimos primero de junio, segundo de junio, tercero de junio, etc. ¿Ok? Entonces, es bien importante. Y la escritura es diferente, porque en español le decimos primero de junio, pero en inglés es junio primero, junio segundo, junio, tercero, y así. Primero va el mes y después va el número. Sí, es muy importante. Very good. Vamos a ver qué tal están, a ver qué tan duchos están. Vamos a jugar. ¿Quién me dice los días de la semana? Very good. Muchísimas gracias. Cindy Carvalho. Ok. Monday, creo que es Tuesday. Mm-hmm. Wednesday. Thursday, mm-hmm. si me equivoco, and Friday, Saturday, and Sunday. Right, very, very good. Excellent. Isn't it amazing? No es sorprendente. Wow. Thank you. I knew it. Ya sabía. Okay. Very good. Excellent. Solo una pronunciation en el jueves. Bien. Thursday. Thursday. Saca la lengua y ponte en medio de los dos grupos de dientes. Thursday. Thursday. ¿Cómo se escribe? How do you spell it? How do you write it? T-H. Ah, no, 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 no. In English. T. T. Uh-huh. A-H. H. U. H. U. Are you sure you? R. R. U. U. Uh-huh. Uh-huh. E. D. A. Y. S. Okay, T-H-R-U. We're good on that. What else? S-D-A. S, uh-huh. S-D-A? A. A? Y. Y, very good. Exactly. Thursday, like that? Seguro? Okay. So tell me something. ¿Ven que hay una T-H? ¿Ya? Yeah? Sí. Cada vez que usted tenga una palabra con TH, se pronuncia como Z. ¿Sí? Thursday. Thursday. Mire. Thursday. ¿Sí? Menos mal que no estoy enfrente de ustedes, sino parecerían silvestre, yo con una umbrella aquí. All right, very good. Yeah, Thursday. Thursday, ¿sí? Cuando tengan una TH, es como Z. Es importante. Very good. Que so, la R la puse antes, pero en el chat la puse antes de R. ¿Y yo cómo puse? O ustedes sea, me iban dictando, yo no les decía si era así o no. ¿Y entonces cómo es, pues? La R después de la U. No, entonces, vaya, díctemela, Dieguito, por favor. T-H-U-R-S-D-A-Y. All right. Yo solo les pregunté si estaba bien y nadie me dijo nada. Very good, Dieguito. Excellent. Pero, ¿qué les parece si practicamos el alfabeto, pero military alphabet, para que vayan aprendiendo? T,
as in Tommy, H as in hotel, U as in uniform, R like in Romeo, S as in Sierra, D for Delta, A for Alpha, and Y is in Yankee. Okay? Yankee. Poco a poco, no se preocupen. Vamos a ir repitiendo otros más. Es muy importante que lo conozcan para que ya después ustedes puedan deletrear su nombre. Incluso su correo electrónico. Y para que todo el mundo se entienda. Ya verán. No se preocupen. Ahí estamos. Very good. It's excellent. Mm-hmm. All right. So repeat, everybody, repeat. Sunday. Sunday. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Okay. Ay, very good. Ahorita necesito todos los micrófonos on. Todos los micrófonos on. On. Nada de mute. Nada de mute. Qué gran musicón tienen ahí. ¿Quién será? Gran musicón. ¿Cuál la mano? A win a party or what? A win a party or what? Están recibiendo la clase. Ajá, vaya. Dígale que se vaya por otro lado porque me desconcentra. Okay, okay, guys, vamos a hacer esto. Yo voy a pedirle a alguien en particular, que me diga el primer día de la semana. Y todo el mundo tiene que estar listo, porque yo te digo un nombre y tú tienes que continuar. Ese. Por ejemplo, Diego dice lunes, Albita dice martes, y así sucesivamente hasta llegar a domingo. Si, si tú dices, te quedas pensando, chípale, ¿cuál iba después del miércoles? Y si te quedas, tú vas a perder. Si no, si no estás atento, pierdes. Si dices el que no es, pierdes. Y si te tomas como más de 5 minutos en pensar cuál va después, pierdes. ¿Sí? Primero lo vamos a hacer bien linda gente yo de lunes a domingo. Después vamos a irnos para atrás. ¿Te parece? Forward and back. Back and forward. Para adelante, atrás, atrás, para adelante. Very good. Okay. Excellent. ¿Quién va conmigo? Dieguito, how you say lunes en inglés? Monday. Okay. Continue, Armando Antonio. Okay. All right, continue, Ali. Wednesday. Continue, Brenda. Thursday. Okay, continue, Ingrid. Continue, Ingrid. All right, continue, Herrera. Rodriguez. Continue, Herrera. Rodriguez. Alexis. Alexis. Sunday. No, ¿y qué te pasó? ¿Y qué cuál va antes del Sunday? Saturday. Ah, very good. Te salvaron, Ali. Mm-hmm. No, okay. Es que escucho todo distorsionado, okay. Por eso. Ah, no, pero yo digo Alexis, no Rodrigo. No te preocupes, Rodrigo. All righty, very good. Okay, vamos otra vez. Gladys, how you say domingo en inglés? Domingo en inglés. Sunday. Very good. Sábado, Stephanie. Sábado. Very good. Viernes, Beatriz. Very good. Very good. Rodríguez, jueves. Rodríguez. Very good. Miércoles, Ana María Hernández. Ana María Hernández. Se te olvidó. Se te olvidó. Sal del juego. Hey, no le ayudes. Wednesday. Listen. Repítelo ahorita. Wednesday. Very good. Wednesday. Martes. Cindy. Martes. Cindy. Tuesday. Very good. Y lunes, Elsa Tuesday. Natalia Aguilar. Tienes en mute el micrófono. Monday. Very good. Excellent. A ver, alguien me los tiene que decir rápidos. ¿Quién va? Rápido, rápido, rápido. Si no lo dicen, fuera del fuego. Fuera. Cindy, empezamos contigo. Monday. Ok, seguimos, Gladys. Thursday. Seguimos, Ciro. Wednesday. Seguimos, Tafi. Te perdiste. Ok, Carlitos Antonio, sigue. Thursday. Sigue, Fátima. Friday. Friday o Friday.
Friday. Very good. Sí, seguimos. Alexis. Oops. Brenda, seguimos. Brenda, seguimos. Saturday. Y el último, Wilberto. Wilberto Rodríguez. El último, Wilberto. Very good. Hoy vamos para atrás. Damos de domingo para lunes. Vamos, Ciro, uno. Dale. Sunday. Very good. Seguimos para atrás. Cindy. Very good. Gloria Valeria, seguimos. Very good. Seguimos, Adriana. Adriana está frita porque no contestó. Lo siento, es que tengo problemas de internet. Ay, pero no va a decir que no estabas oyendo. Ah, ah, bueno, pues para la otra vas. Muy bien. Ingrid, seguimos después de Saturday. ¿Cuál va? Friday. Very good. Seguimos. Alejandra. Thursday. Very good. Albita Portal Díaz. Wednesday. Very good. Seguimos, Beatriz. Thursday. Very good. Denis, seguimos. Wednesday. Very good. Seguimos. ¿Quién va? ¿Quién va? Ciro. Sunday. Very good. Glenda. The last one. Glenda, 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 Glenda. ¿Es Glenda? Glenda, ¿ya? Yeah. Dice, no, no Brenda, no Brenda, Glenda Artiga. Ajá, pero si está Brenda, démosle Brenda. Saturday. Yeah, no, oh, ¿quién va? No, 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 Saturday. ¿Segura? Ya habían dicho Saturday. Híjole, perdiste. No, vaya, ve qué fácil. Vaya, muy bien. O sea, se podría decir que ya sabemos los días de la semana, which is really good. Eso es muy bueno. Hoy vamos a repartir algo. ¿Qué tal los meses del año? ¿Cómo van ahí? Excelente. Excelente, excellent. ¿Cómo se dice enero? January. January, no. January. 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 January, very good. Ok, febrero. February. February. Marzo. March. March. Abril. April. April. Mayo, May, junio, June, julio, July, agosto, August, septiembre, September, octubre, October, noviembre, November, diciembre, September. Ay, Carlito, ya te estaba hablando como que, ajá, como que fuera ahí del Bronx, está. Ah, excuse me. No me copies, Ah, mentira. Very good. Very good, guys. Muy bien. Pero dámosle una repasadita. Repeat after me, guys. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. July. August. August. No, August, no, porque si usted dice August, está diciendo Augusto. O alguien que se llama Augusto, es August. Mire, August. August. Como que se está ahogando usted, August. August. September. September. October. September. November. November. O como Carlitos estaba diciendo, November. November. December. December. Como decía Carlitos también, December. Ajá. Este Carlitos, vea. Está bien. But that's good, Carlitos. That's good. Ok, vamos para atrás. December. December. November. November. October. October. September. September. Okay. September. August. Okay. July. 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 June. May. May. April. May. April. March. February. January. January. Pero díganlo con clase. Alguien dijo May. Like if you, como quieras cabrita. May. No way. No way. All right. Very good. Excellent. Oye, Carlito Wilfredo siempre está así. Very good. Carlito Wilfredo siempre está así.
Muy bien, excelente. Veo que están, en la jugada. Muy bien. Entonces, ya tenemos, chicos, dos informaciones que necesitamos o dos elementos para decir una fecha. Sabemos cómo se dice el día de la semana, right? Y sabemos cómo se dice el mes. ¿Verdad? Ok. Ahora vamos a ver un poco. Decíamos que las fechas en inglés son con números ordinales, ¿sí? No, que indica orden. Primero, segundo, tercero, etc. Entonces, chiquillos, déjenme compartir un poquito la pantalla mía. Ok. Y espero que ustedes puedan verla. Si la pueden ver, me dicen. Y si no la pueden ver, pues igual me dicen. Ok, no hay problema. I'm going to share right now my computer with you. Voy a poder compartir mi computadora con ustedes. ¿La pueden ver? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Ok, cool. Very good. Entonces, ustedes se fijan, para decir fechas, dates, guys, una cosa muy importante. Aquí el date no significa que vas a salir con el chico y la chica a pasear. No, no es una cita, ¿eh? No es una cita. Aquí date significan fechas. ¿Sí? Dates. Por eso lo he puesto en plural. Muy bien. Ah, va. Entonces ahorita le voy a volver a compartir mi pantalla. Y quiero, chicos, que vean acá. Aquí les he puesto los números porque fíjense que los ordinales, la escritura cambia totalmente. Pero quiero que ustedes se fijen en la pronunciation, o en la pronunciación de estos tres primeros que se podría decir que son los diferentes. ¿Sí? Aquí, dime. Pues eso es lo que te estoy preguntando y tú me dices, sí lo puedo ver bien, me dice. No, teacher, está borroso. Ah, vaya, entonces dígame, hombre, y entonces lo pongo más grande, ¿ok? No se preocupen, no se preocupen. Sí, 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 déjeme tranquilo, déjeme ahí al suavetón, ya lo vamos a poner. Déjeme ver. All right. Vamos a hacerlo más grandecito. Ya ven por qué les pregunto y ustedes me dicen, sí, teacher, sí lo puedo ver. Ok, ¿qué tal así? ¿Vamos bien? ¿Much better? ¿Mejor? Yes. Ok, ah, ya ven, ya ven. Y a ver si yo consiento a mi pueblo. Muy bien. Exactly. Vaya, chicos. Miren cómo, mire esto. Aquí se dice, este es primero. First. No me voy a decir first porque me da ataque. Mire cómo se pronuncia. Mire, se pronuncia con E. Aunque se escribe con I latina. First, ¿sí? Con F. Y algo que yo quiero que usted vea aquí bien chivo, permítanme. Vamos a poner otro color para que sea más chévere. Es esto. ¿Ve la terminación de first usted? ¿La ve? Yeah. ¿Sí? Ok. Yes. ¿Por qué le hago yo énfasis a eso? Porque cuando usted lo escriba y diga, por ejemplo, 21, usted tiene que acordarse que el 1 tiene la terminación ST. Entonces, usted tiene que poner el ST arriba. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer una fecha. Supongamos que hoy es lunes. Usted dice Monday, coma. La coma es bien importante. La puntuación para mí es muy importante. Póngale que es primero, no, 21, no primero, vamos a poner primero, primero de mayo, vaya. ¿Cómo se dice mayo? May, right? May. Y vamos a decir May 1st, mire, el 1 y le ponemos, mire, la ST. Obviamente cuando usted lo escriba se le va a ir para arribita, más chiquito. Y usted dice, mire, así. Ahorita hay otra forma de escribir las fechas, chicos, pero yo les voy a enseñar la manera de escribir americana. Ya después le voy a enseñar a la británica. Ve aquí una cosa. Monday, coma, May 1st, 2021. Mire qué interesante. May 1st, ¿por qué? Porque, ¿se acuerda cómo terminaba el first en inglés? Terminaba con S, T. Si yo, por ejemplo, chicos, en vez de decir May 1st, dijera May 2nd, pongo el número 2, ¿pero qué pondría yo a la par del 2? N. ND. Muy bien. ND. ND.
Y si fuera 3, ¿cuál pondría? TH. No. ¿Cuál es la terminación? RD. RD, very good. De ahí, chicos, ¿por qué les digo eso? Porque de ahí todos, la escritura cambia. Pero si ustedes se fijan, del 4 para allá, todos terminan en TH, ¿sí o no? A excepción que cuando empieza 21, 23, etc. Pero si se fijan, todos van a tener TH en vez de ST. Por ejemplo, si yo tengo acá Monday, por ejemplo, ¿verdad? Hoy es, ¿qué dijimos? 17, ¿verdad? 17. May 17th, ¿verdad? Mire, le pongo TH 2021, ¿sí? Mire. ¿Por qué? Porque 17th, ¿dónde está aquí 17th? Está aquí, ¿ve? Mire. ¿En qué termina? En TH. Eso sí, les voy a compartir con ustedes esto porque es bien importante, chicos. Y bien, vean que a partir del 21, ven que algo cambia por aquí. ¿Ven que cambia algo? Y se separa. Exacto. Se separa. Mire, se separa todo. Y si usted se fija, cuando usted pone 20-1, pone el 2020, así normal, con Y. No, y después pone el guión. En inglés es bien importante cómo lo escribe. Si usted pone 21st, separado, pero sin el guión, está malo. Y si se lo pone junto, está malo. Tiene que ponerlo exactamente como está aquí. Cuando lo escribe. Cuando lo escribe con letra, ¿verdad? No cuando lo escribe con números, es otra cosa. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Ah, y otra cosa, chicos. ¿Qué ven de diferente usted en las fechas? Bueno, aparte del ST y el TH, obviamente. Pero hay algo que tienen en común las dos. ¿Qué tienen en común? What do they have in common? Ajá. Mes y año. Ajá. Llevan comas y punto final. Eso. Muy bien. La punctuation, chicos. La puntuación para mí es muy importante. No me interesa cómo escriban en español, pero en inglés sí. Entonces, usted se fija, punto al final, y si usted se fija, usted separa el día del mes con coma. Pero vea una cosa, y vamos a irnos de regreso. Como, ¿se acuerda que en español se empieza, cualquier oración que empiece, usted empieza con mayúscula, ¿verdad? Por eso decimos Monday, porque va con mayúscula. Ahora bien, y usted dice, teacher, pero en teoría después de la coma no tendría que ser mayúscula, porque en teoría estamos en medio de la oración. Momento. Estamos diciendo el mes. El mes es un nombre propio. Se va con mayúscula también. Usted no me va a poner Monday, coma, y May me lo va a poner con M minúscula. No, me da un ataque. Es con M mayúscula. ¿Sí? Es bien importante. ¿Estamos bien ahí? Esa era la otra diferencia. O sea que, les digo una cosa desde ya, ¿eh? Fíjense mucho en las puntuaciones y todo eso, como la teacher los pone y toda la cosa, porque a veces vamos a jugar algo para ver cómo estamos hasta ahorita. Casi a finales de la semana vamos a ir viendo información que nos va a ayudar muchísimo. Y la teacher hace truquitos, fíjense. Dice, esta es la buena. Pero fíjense que había una donde estaba la coma, pero no estaba el punto al final. Y esa es la que elegí, me salió mala. O estaba el punto final y la coma no, y me fui. Solo vi que la M mayúscula, la otra M mayúscula, el puntito, y se faltó la coma. Y entonces la tercera era la buena, pero como yo creí que era la primera y la segunda, pues metí la pata. Entonces la teacher es bien tricky. Puede ser que todas las ponga iguales, pero usted tiene que fijarse bien en la punctuation. Si le sale mal y usted dice, ay, yo sabía que era esa, ya va a ver que la otra vez no se le va a escapar y va a aprender, ya va a ver. Very good. Entonces, ¿le damos a la pronunciation? Démosle pues. There we go. Ok, guys, let's practice a pronunciation, alright? Ok, repeat after me. First. Second. Second. Third. Third. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. Eighth. Ninth.
Tenth. Let's go back. Aquí lo difícil es, usted tiene que tener mucho pulmón. Porque si usted se fija, la TH, usted tiene que sentir un airecito que le sale después. ¿Sí? Y cuesta. Por ejemplo, el 5, fifth. Mire, fifth. ¿Se acuerda que aquí hay una federación de fútbol que se llama FIFA? Cuando usted pronuncia FIFA, ¿verdad que no le sale el airecito? FIFA. Ah, pues haga de caso que en vez de decir FIFA, diga FIFA. Y ya va a ver que no fix. FIFA. FIFA. Sí que yo sé que es difícil. Fifth. Fourth. Sixth. Seventh. Eighth. No, pues no me sale de acá la lengua. Ninth. Tenth. Eso. Y usted dice, ay, me quedé sin aire. Yeah, I know. ¿Cómo se pronuncia tres? Dijimos. Ajá. ¿Se acuerda qué dijimos de qué se pronunciaba la TH? ¿Cómo pronunciábamos la TH? Como Z, right? Como Z. Entonces, nosotros no decimos fear. No, mire cómo lo vamos a poner. Usted, le voy a escribir ahorita en el chat cómo lo va a pronunciar, que es bien importante. Mire cómo lo va a pronunciar. Third. No third. Third. Lo va a pronunciar con E. Third. Third. Mire. Third. ¿Se acuerda en mi lluvia de hamburguesas? ¿Cómo se llamaba la máquina? No sé qué. Third, le decía él al final, ¿verdad? Ah, pues exactamente así. Yo ni le entendí al principio lo del third. Ah, ok. Repeat after me, guys. Third. Third. Ok. So, let's start. Vamos otra vez. Hasta que, menos mal que no los tengo enfrente, si no ya estuviera yo bien bañadita, pero bien bañadita. All right. Y no de sudor, precisamente. All righty. All righty. So, let's practice right now. Let's go back. Woo-hoo. Okay, guys. Repeat after me. First. Second. Third. Fourth. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Vamos a practicar hoy el 15, que es otro de los que más cuesta. Vamos a ver, este. Fifteen. 26, 27, 28, 29, 30. I know it's hard, ¿verdad? Vaya, entonces vamos a hacer ahorita una dinámica. Ajá. Vamos a hacer algo rapidito. Vaya. ¿Cómo se pregunta? Bueno, alguien, la mayoría dijo de la fecha el cumpleaños, ¿verdad? La mayoría. Entonces, ¿cómo se pregunta cuándo es tu cumpleaños? Walter. Sí. Empiecen y entra aquí. Uh-huh. When do you birthday? Are you sure? ¿Es con do o es con el verb to be? When is your birthday? When are your birthday? It's when, to be. Exactly. Muy when bien. Ajá. Miren una cosa. What is your birthday? Birthday. When? Birthday. When es cuando. When. Cuando. Right? When is mm-hmm. your birthday? Fíjense que yo se lo puedo escribir de dos maneras. What is your birthday?
¿Por qué se los escribo de dos maneras en el chat? Una es contractada y la otra no. Ajá. En la segunda, Carlitos, es como tú la dices. When is your birthday? Eso es, chicos, lo vamos a ver más adelante. Eso se llama WH questions o preguntas de WH o informativas. Entonces, la intonation, la entonación va para abajo. When is your birthday? When is your birthday? Ahora bien, esa es la manera como tú lo pronuncias la segunda, Carlitos, y para todos. Pero ven que la primera tiene, después de when, tiene un apóstrofe S. Yes. Sí. Es la contracción del is, y eso creo que ya lo vieron, es lo mismo, pero eso sí, a veces hay personas que dicen, me pronuncian la primera pregunta como la segunda, y ahí sí está malo. La segunda sí es when is your birthday, porque está el is completo, pero en la primera no hay is completo, hay apostrophe S. Entonces, cuando usted vea una pregunta, una oración con forma contractada, por favor, pronúncemelo de forma contractada. Usted sabe que es un is, sí, usted lo sabe que es el is, pero no me lo voy a pronunciar como is, me lo pronuncia contractado. Sería, when's your birthday? When's your birthday? Diferente es, when is your birthday? Mire, son lo mismo, pero una es contractada y la otra no. Perfecto. Entonces, vamos a practicar eso y vamos a preguntar, vamos a ver, alguien, voy a elegir a alguien y ese alguien le va a preguntar a otra persona, ¿sí? Y ustedes, vamos a practicar, chicos, no me van a decir el día en que usted nació, no, solo díganme, vamos a practicar el día de la semana, ¿sí? Vamos a practicar el mes y vamos a practicar el número cardinal, ¿sí? Cardinal no, ordinal, porque acuérdense que en inglés es ordin. Muy bien. Vale, entonces, ¿qué le parece? ¿Quién va a empezar? Ajá, sí. Cirito, ¿puedes preguntarle cuándo es su cumpleaños a Gloria Valeria, por favor? When's your birthday, Gloria? Ajá. My birthday is July 1st. July 1st, ok. Very good, excellent. Oye, Glorita, lanza la pregunta a quien tú quieras del auditorio. ¿Quién? ¿A quién fue? ¿Perdona? A Alma. ¿Alma? Alba. A Alba. ¿Cuál de las dos? Porque tenemos dos. Alba Paredes. Ah, Alba Paredes. Ok, dile otra vez, pero más altito. When's your birthday, Alba Paredes? Excellent. Very good. I birthday. My birthday. My birthday. Mm-hmm. Is. My birthday is. ¿Cómo pronuncia este el día, verdad? El día. Mm-hmm. His birthday is 2014. Ajá. 24. Ajá, pero ¿qué mes? ¿Y qué día del mes? Excuse me, June. June? June 24th. 24 o 24th? 24th. Mira que casi me caño. Fourth. Ajá, ajá. 24. Y hazle así, ya vas a ver qué te va a salir. Junio dijiste, ¿verdad? Yes. Entonces, repítelo después de mí. June 24th. June 24. Ah, ya ves, ya movió la cabeza y le funcionó. Excellent, very good. Ok, Alvita, now it's your turn. Ask the question to somebody else. ¿Alguien más? Ok. Stephanie. Steffi, ok. When's your birthday? Stephanie, tú estás en mute. You're on mute. Okay. My birthday. ¿Cómo se dice 16? How do you say the 16 in Spanish, in English? Ordinal. 16. Ordinal. 16. 16. 16 August or August 16th?
Muy bien, very good. Acuérdate que en inglés es al revés. Primero es el mes y después el número. Very good. Excellent. Excellent. Hoy te toca a ti, Steffi. Lánzale la pregunta a alguien más. Cualquiera, menos los que participaron ya. Vamos a ver. Chan, 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 chan. Ay. Solo uno, solo uno. Adriana. Adriana Pérez. Sí. Espero que esté aquí, ¿eh? Ya está. Entonces lánzale la pregunta. When your birthday. Ajá. Adriana, responde, porfa. My birthday is October 17th. 17th. Very good. Excellent, Adrianita. Muy bien. Hoy lánzale la pregunta a alguien más. Somebody else. Ingrid. Ingrid. Where is Ingrid? Okay, ahí está. Lánzale la pregunta, porfa. When is your birthday? Mm-hmm. When is your birthday? Mm-hmm. My birthday, May. Ninth. May 9th. Ya pasó. All right, very good. Okay, Ingrid, lánzale la pregunta a alguien más. Solo uno, no te me ajolotes, uno a la vez. Carlos. Carlos, Carlos Antonio. Sí. Okay, ready, Carlos. Ready, Charlie Brown. When's your birthday? My birthday is December 16th. December 16th? 16th. Pero también, ¿te acuerdas cómo se decía December también? December. 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 Excellent. December 16th. Yeah, very good, my man. Excellent. December. December 16, you know? December 16. Yeah. Ya ve. No se te va a olvidar. December. Pero, I know ya. I told ya. Gonna. Ay, qué bárbaro. Ya va. Te vamos a enseñar también eso. No se preocupe. Excelente. Carlitos, láncele la pregunta a otro de tus compañeros, por favor. What's your birthday, Cindy Carballo? Cindy. Okay, my birthday is February 18th. February 18th? Otra vez, que no te oí el... February 18th. Ah, okay, very good, very good. Hasta, espérate, que hasta aquí me cayó. All right. Excellent job, my girl. Excellent job. Very good. Now, Cindy, it's your turn. Or somebody else. Puedes preguntarle a Dennis, a Wilber Alberto, a Elsa, a Beatriz Ramirez, a Dieguito. I don't know. Pick yourself. Ciro Mira. Ciro. Ah, Ciro, you're When's so popular. Your birthday. My birthday is January. It's January. January 6th. What? Fifth. Yeah. Fifth. All right. Very good. Guys, bien, muy bueno lo que están haciendo. Solo les quiero, eso lo vamos a ver después, pero cuando tú dices mi cumpleaños es en tal fecha, siempre cuando estés haciendo la fecha, tienes que usar la preposición de tiempo on, ¿sí? It's on yes. January 5th. It's on okay. May 16th or May 9th, etc. On. Eso lo vamos a ver más adelantito, ¿sí? Las prepositions of places and prepositions of time. Muy bien. ¿Saben que les quiero decir algo? Teacher. Dígame. ¿Quién me dijo teacher? Teacher. Me. Who me? Ah, Albita Portal Díaz. Dígame, ¿qué les puedo servir? How do you pronounce 20? 20th. 20th. Ajá, 20th. Mira, tienes que los dientes, mira, no es una risa colgate, no es eso, sino que la lengua tiene que estar en medio de los dos grupos de dientes para que te salga, pero eso sí, ten cuidado cuando cierras la boca, no te vas a morder la lengua, pero para que te salga el besito, 20th, mira. 20th. Ajá, exactly. 20th.
es uno de las, es una de las fonéticas que cuesta porque eso no lo tenemos nosotros en español. Pero ya vas a ver que okay. Sí. ¿Qué tal, eh? 20th. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Anybody else? ¿Alguna que le ha quedado con la pronunciation? ¿No? ¡Ay, qué bárbaros! Muy bien, chiquillos, los felicito. Ah, miren que les voy a contar que ya se pasó la hora. ¡Qué increíble, ¿verdad? Como digo yo, time passed really fast. El tiempo pasó súper rapidillo. Antes de irnos, fíjense que les quiero recordar algo. Perdón si me sueno así muy mexicano, costarricense o colombiano, pero tengo un mix de todo eso. Déjenme ver. Ah, sí, sí. Fíjense que les quiero contar que es probable que mañana se les mande su correo, pues un comunicado o un mensaje sobre como un comprobante de manual del cual tiene que, como para ustedes, ¿no? Entonces, el student manual. Exactly. Entonces, solo para ustedes, para recordarles que se les va a mandar, ¿sí? Así que para que estén pendientes de ello. Y también, chiquillos, you're my English babies, ¿sí? Ustedes okay. Son mis bebés de inglés. I'm your mama. I'm a crazy mama, right? Okay, entonces, traten de ir avanzando en la plataforma lo más que puedan. Unos van a ir más temprano, otros más. No dejen para última hora, ¿eh? Pero si tienen alguna dificultad en algo, podemos ayudarles a ver cómo lo pueden hacer o no entienden las instrucciones o algo, con gusto les ayudaremos, pero no te lo voy a hacer. Obviamente no te voy a dar la respuesta, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí te voy a guiar. O si dices, mira, teacher, yo la verdad que no entiendo qué tengo que hacer acá. Entonces, pues con gusto yo te enseño, ¿sí? No, no hay ningún problema o te guío. Oye, me salió lo colombiano. Wow. Sí, me salió. Es que yo tengo una mezcla latinoamericana terrible. Colombiano y mexicano. Yeah. Y después que me sale el costarricense también. El costarricense, ¿eh? Sí. Pues vea tal cosa. Vea. Pura vida. Yes, pura vida. No, eso, olvídese. Ay, es que vea que uno habla diferente el español que el inglés, ¿verdad? Sí. Sí, a ver si yo digo, sí, eso soy yo. Oh, sí. Sí, pero bueno, con ustedes no he hablado español, sino que, bueno, yo casi no hablo español. Yo hablo desde que me levanto hasta que anochezco. Pero con ustedes vamos a hablar más español. Pero también vamos a ir hablando más inglés. La primera semana tal vez voy a ser bien buena onda. Pero la segunda semana no. Oigan. Okay. Sí, así que more English okay. than Spanish. No se preocupen, yeah. Cuando los veo así como cada día. Y aquí qué onda. Entonces les vamos a responder en español. Y, sí, pero más inglés que español. Porque obviamente poco a poco, ¿verdad? Poquito a poquito. ¿Tienen alguna pregunta, duda, reclamo, hable ahora o calle para siempre? Andreita, Adrianita, ¿no? Antonio, Dieguito, ¿no? No. ¿No? Sí, che, ¿sabe qué? Yo me tengo que ir a dormir ya. All right. Bueno, pues ha sido un gustazo ya empezar a conocernos a ustedes. Bueno, espero que hoy no va a haber tarea, así que no se preocupen, ¿verdad? Pero por las dudas estudien, yo solo les digo eso. Okay. Bueno, guys, buen provecho a los que van a comer, a los que no han comido. Pues, yeah. Hugs significa abrazo, and kisses, besitos, and see you tomorrow, okay? See you tomorrow. Have a lovely night. Bye-bye. Thank you.